Vamos con lo último, porque un tractocamión quedó atascado en un puente vehicular en el norte de Cali. Carlos Gutiérrez, es lo último sobre este incidente. Muy buenas tardes, pues mire, lo último es que la situación ya fue superada por parte de los agentes de tránsito que llegaron a este punto. Estamos hablando de la avenida Tercera Norte con calle 15, en donde a mitad de la mañana de hoy un tractocamión en una camabaja estaba transportando una grúa telescópica en sentido norte-sur de la capital vallecaucana. La grúa quedó atascada debajo de la estructura. Allí esto generó algunos problemas de movilidad que por supuesto fueron conjurados por parte de las autoridades de tránsito. Esto se ha vuelto reiterativo y por eso las autoridades de tránsito están siendo duras en las sanciones para poner en cintura a los conductores que no respetan los horarios y también que no respetan el libre tránsito porque no pueden transitar por estos ejes viales de la capital vallecaucana. Un vehículo tipo tractocamión que está transitando por una zona que está totalmente prohibido según el decreto municipal. Y le acarrea una multa de 15 salarios mínimos diarios, aproximadamente 380 mil pesos. El vehículo también es inmovilizado en los patios oficiales de la Secretaría de Tránsito. En estos momentos pues, fue desplazado este tractocamión junto con la grúa a los patios de la Administración Municipal de la Secretaría de Tránsito. Recordemos que hace dos semanas el contenedor que era transportado por un tractocamión tumbó literalmente un puente peatonal ubicado en la calle Quinta con carrera 25. El puente pues en este momento está en mantenimiento y las autoridades dicen que van a fortalecer los controles para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir y puedan terminar en tragedia. En el centro norte de la capital vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.